Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cuarto capítulo de Ubuntu, este espacio de encuentro, de oración, que busca conectarnos con Dios, pero también, como su nombre lo dice, invita a que podamos conectarnos con otros y otras en diferentes partes del mundo. Que este nuevo espacio de oración permita construir una comunidad orante por medio de la música y el canto. Te invitamos a disponer el corazón, a hacer silencio, a disponer el cuerpo también para este momento. Y si te ayuda, nos podemos poner en la presencia del Señor, en el nombre de Padre y Madre, del Hijo y de la Ruá Espíritu Santo. Y en esta oportunidad te invitamos a orar por nuestros seres queridos y de manera especial por quienes han fallecido en este tiempo de pandemia y de quienes no nos hemos podido despedir, especialmente por amigos queridos, familiares, compañeros tal vez de trabajo, de estudio, que en esta oración nos podamos encomendar. Dejémonos también acompañar por María, esta mujer que también sintió el dolor de la pérdida, sintió la tristeza y la pena de perder a un ser querido. Madre de los vivientes, Madre María amada, Madre del Dios de vida, dispuesto a morir en cruz, Madre de un pueblo vivo que quiere seguir su luz. Tal vez
por miedo o porque la comprendemos, pero la muerte está súper presente en nuestra vida cotidiana. Ojalá que la siguiente canción y los siguientes puntos nos ayuden a poder entenderla un poco más, porque Jesús no estuvo exento a ella, y que nos permita entender que a veces el dolor es la llave santa. Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen. De tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza, ¿cómo quejarme de mis pies cansados? Cuando veo los tuyos destrozados, ¿cómo mostrarte mis manos vacías? Cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas, ¿cómo explicarte a ti mi soledad? Cuando en la cruz alzado y solo estás, ¿cómo explicarte que no tengo amor? Cuando tienes rasgado el corazón, mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta, ir aprendiendo que el dolor es solo llave santa de tu santa puerta. La idea cristiana del tiempo es profundamente relacionada con el evento de la muerte y resurrección de Jesús. Desde nuestro punto de vista, esta irrupción del evento cristológico en nuestra historia rompe con un montón de fronteras. Rompe con las fronteras de la ley, rompe con las fronteras de la muerte y rompe también con las fronteras del tiempo. La muerte y la resurrección de Jesús impactan en el tiempo. Y
se mueven trascendiéndolo y dándole un nuevo significado. Por eso, por ejemplo, somos capaces de reconocer que los hombres y mujeres que antes de él buscaron la justicia y la verdad, la resurrección de Cristo salva también a esas mujeres que según su conciencia lucharon y buscaron el bien. La resurrección de Cristo impacta también a toda la creación. Toda la creación resiente esa resurrección y la celebra con él. La resurrección de Cristo impacta nuestro propio tiempo, porque Él, como Dios creador, nos sigue creando, nos sigue salvando, y también nuestro futuro, porque Él está al final esperándonos. Entonces, todo nuestro tiempo adquiere un sentido diverso, adquiere una densidad diversa a la luz de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo ha pasado el tiempo desde el día aquel en que nací para salvarme? Voy y vuelvo, río y duermo sin pensar que un día he de morir para salvarme. Y es así que olvido el cielo, vivo aquí a ras de suelo. Nos creaste para ti, Señor. No seré feliz si no es en ti, Señor. ¿Yo qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. Voy y vuelvo sin pensar. Si no soy santo, no sea que cuando llegue la muerte, mis pecados no me dejen verte. Yo que hoy duermo sin pensar. ¿Yo qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. ¿Yo qué hago? ¿En qué me ocupo? Quiero ser santo.
Nuestros pueblos originarios tienen sus ritos para enterrar a sus muertos. En otros países y culturas ocurre lo mismo, como en México, que preparan el altar de muertos, y en donde junto a una fotografía colocan el alimento preferido de ellos, porque cuando ellos bajan, los visitan, pueden alimentarse de aquello que más les gustaba cuando estaban vivos. Como cristianos, también nosotros tenemos ritos. Cuando fallece un ser querido, lo velamos en nuestras casas, en capillas, o en centros funerarios. Rezamos por ellos, nos encontramos con familiares y amigos, y hacemos un responso o una misa al final. Y justamente eso es lo que no hemos podido hacer o realizar en este tiempo de pandemia. Así que en este momento queremos invitarles a poder hacer una bendición. Una bendición para poder rezar y encomendar a nuestros seres queridos. Días habitaré
Hemos dedicado este momento de oración para rezar por todos aquellos y aquellas que han fallecido en este tiempo a causa del coronavirus. Las despedidas siempre son duras, siempre son difíciles, pero lo han sido aún más en este periodo en que a causa de la pandemia no hemos podido abrazarnos, no hemos podido acompañarnos como es debido. Más que nunca nos damos cuenta de la importancia de los vínculos, de estar presentes, acompañándonos especialmente en los momentos de dolor. Al hacer esta oración, le pedimos a Dios Padre y Madre que abrace y acoja en su reino a quienes han partido y les regale el descanso eterno. Pero también pedimos por todos quienes han perdido un ser querido, con la certeza profunda, que Jesús resucitado acompañe con especial cariño, con especial dedicación a todos y a todas aquellas que han sufrido una pérdida. Reciban sus almas y preséntenlas ante el Altísimo. Reciban sus almas y preséntenlas ante el Altísimo. Salgan a su encuentro, ángeles de nuestro Señor. Reciban sus almas y preséntenlas ante el Altísimo. Reciba hoy, los ángeles les lleven a la morada de los santos. Reciban sus almas y preséntenlas ante el Altísimo. Para ellos la luz perpetua de tu rostro. Reciban sus almas y preséntenlas ante el Altísimo. Reciban sus almas y preséntenlas ante el Altísimo. Recemos a Dios. Padre y Madre de bondad, te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que hoy recordamos con especial cariño y dedicación. Te damos gracias por todos los beneficios que recibimos de estos amigos y amigas que hoy gozan de tu presencia. Te damos gracias por todos los momentos que pudimos compartir con todos ellos y con todas ellas, por todas las once, por todos los almuerzos, por todas las risas, por todas las conversaciones, por todo lo que aprendimos y también por la fe que recibimos como regalo
de parte de ellos y de ellas. Te pedimos, con especial cariño, que los acoja en tu reino, que los abraces, que les regales la misericordia que solo tú puedes dar. Y te pedimos por todos quienes estamos aquí, por todos quienes hemos sufrido una pérdida, te pedimos que nos regales paz, que nos regales consuelo y sobre todo que nos regales la gracia de acompañarnos mutuamente en este tiempo de dolor, para que algún día gocemos todos juntos, junto a tu Hijo, en el cielo para siempre. Le pedimos a este Dios Trino que nos regale su bendición, el que es Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aguas cristalinas de las montañas que bajan al mar. Al compás del sonido del viento que recorre mi tierra, que expresen mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo del que me habita. Exprese en mis labios la voz de mi alma, un canto de gozo fuerte y vibrante, el que me habita. Alas de solos las aves cantan, los que conocieron el dolor en él descansan. Has visto el sol en el horizonte, el atardecer en el mar, el que todo ha creado para él, mi voz ha de cantar. Reiré como un niño, reiré, subiré, mis ojos abriré, colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi padre, cansados de juegos dormiré, arrollado por su voz. Reiré como un niño, reiré, subiré a sus brazos, abriré colmados de su amor. Lloraré de alegría al encontrar a mi padre, cansados de juegos dormiré, arrollado por su voz, por su voz. Que la esperanza de la resurrección y la certeza de encontrarnos con Dios y con nuestros seres queridos sean aquella que nos regale la paz y el gozo con el que terminamos este espacio de oración. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por querer rezar junto a otras y otros. Y nos vemos en el próximo capítulo del punto.